Good afternoon, everyone. Welcome to the third afternoon session in our 150th period of sessions here at the Inter-American Commission on Human Rights. This hearing is entitled "The Situation of Freedom of Expression and Information in Venezuela." And I want to welcome the very many petitioners who will introduce themselves at the appropriate time, and also to welcome again the representatives of the state. Now, I feel as I know you, Mr. Saltron, I've discovered your name, although I don't know the name of your colleagues, so you would introduce yourselves as well. With me, I have former president of the commission, Commissioner Felipe Gonzalez, who is also the rapporteur for Venezuela, and I have with me also a new commissioner, Commissioner James Caballero. I have with me the rapporteur for freedom of expression, Catalina Botero, and I also have with me the executive secretary of the commission. As before, I want to implore everyone to treat this hearing with respect and decorum. I will take it as a personal insult to myself as chair if we do not, and I want us to speak to the chair and not to each other or interrupt the proceedings. That goes for both petitioners and to the state. But having said that, I need to say something further, and that is that there's a greater burden on the state, because, of course, the state is a powerful entity as opposed to petitioners who may be vulnerable. So I want to say what we often remind persons at these hearings, that we take very seriously the right of petitioners to be able to come to the Inter-American Commission to present information without fear of reprisals or threats. So I felt this was necessary to say. Each of you will have 20 minutes to make a presentation. We will make a few observations, and then hopefully we will have time for discussion. Please proceed, petitioners. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la gentileza de recibirnos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Saludamos a los señores, digamos, comisionados, a la señora presidenta y a la relatora Catalina Botero, relatora de la libertad de expresión. Me acompañan esta tarde, a mi derecha, Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. A su derecha, Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. A su derecha, Carlos Correa, de la organización no gubernamental Espacio Público. Marianela Balbi, de Instituto Prensa y Sociedad. Y quien les habla, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. También el doctor Osvaldo Cali, abogado de Espacio Público. La razón por la cual estamos acá en esta comisión tocando el tema de la situación de la libertad de expresión e información en Venezuela tiene que ver con una serie de presiones que han observado los medios de comunicación con relación al tema de la información, un derecho que tiene que ver, por supuesto, un derecho universal de poder recibir información adecuada, precisa y oportuna, veraz e integralmente, del pueblo venezolano. Comenzamos con una limitación fuerte cuando se cerró Radio Caracas Televisión, que fue continuando posteriormente con el temor que otros medios comenzaron a sentir de correr la misma suerte, y que se ha ido después de llamadas telefónicas recibidas a las direcciones de los diferentes medios radioeléctricos del país, adecuándose a un pequeño silencio que ha venido creciendo hasta llegar a un blackout informativo, es decir, a un vacío de información con relación a la marcha programada por los estudiantes para el día 12 de febrero. Días antes, Conatel envió una comunicación a los medios de comunicación donde solicitaba el cuidado de cómo iba a ser tratada esa información. Una marcha que quedó invisibilizada en los medios televisivos y que, mientras se desarrolló hasta llegar a su final, fue perfectamente pacífica y ni siquiera hubo cuerpos de seguridad que protegieran a los marchantes en esa ocasión.
La venta de medios de comunicación que han pasado a manos de propietarios que han tenido también afección o cercanías con el gobierno. El comunicado de Conatel del 11 de septiembre, las llamadas solicitando el cuidado y, por supuesto, los medios privados no pueden informar abiertamente como tengan a bien hacerlo. Esta es la situación que nos convoca hoy a esta reunión, a solicitar la estandarización del derecho humano internacional a la libertad de expresión y al derecho a la información. Buenas tardes, señores comisionados, representantes del Estado. A partir de este vacío informativo al que se hacía referencia el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, se ha visto mayor la necesidad de buscar otras formas de circular información. Eso ha dado pie a que se haya incrementado lo que llamamos el periodismo ciudadano o el infoactivismo. Y en la medida en que este periodismo ciudadano o infoactivismo se ha incrementado, también se ha comenzado a convertir en blanco directo de ataques y de represión, ¿no? El inventario de pertenencias, por ejemplo, retenidas o destruidas a detenidos durante este último periodo a partir del 12 de febrero, da cuenta de que precisamente el objeto más retenido y destruido y a veces robado ha sido el teléfono celular con cámara. Esto nos da un indicativo de la importancia que se le está dando al periodismo ciudadano y a la represión de ese periodismo ciudadano. Curiosamente, cuando se han confiscado estos teléfonos, la información que se está buscando, de acuerdo con entrevistas a profundidad que hemos hecho a detenidos asistidos por el Centro de Derechos Humanos, que pasan de las 180 personas solamente en el área metropolitana de Caracas, la información que tenemos es que no se les está pidiendo o no se les está revisando los contenidos que tienen que ver con direcciones o mensajes que ellos hayan emitido de alguna manera que puedan servir como labor de inteligencia para saber quién es su contacto, quién le da las órdenes o de quién reciben las órdenes o algo por el estilo. La información que se está buscando es información de fotografías y no información de fotografías que incriminen a esa víctima como posible responsable de un delito, sino información de fotografías que incriminen a las fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos un caso concreto de un muchacho que cuando le tomaron el teléfono tenía una foto de una bomba lacrimógena vencida, le mostraron la foto y le dijeron: esto al SEBIN no les va a gustar. El SEBIN es el Cuerpo de Seguridad e Inteligencia del Estado, ¿no? Entonces queda claramente, de acuerdo con las entrevistas, evidenciado que lo que se está haciendo no es inteligencia policial, lo que se está haciendo es brutalidad policial, y en eso se está utilizando fundamentalmente la confiscación de estos equipos telefónicos en un afán de censura a ciudadanos que registran la represión y que ha cobrado al menos una víctima fatal, que es el caso de el señor Márquez, Alejandro Márquez, que fue estaba tomando, haciendo tomas con su teléfono celular. La Guardia Nacional se acercó a él, esta es su foto, la Guardia Nacional se acercó a él para quitarle el teléfono, él se resistió, tropezó, cayó en el piso, se golpeó, lo siguieron golpeando y después ese señor apareció en un centro de asistencia médica con muerte cerebral, fractura de cráneo, y falleció a los pocos días. Está también el caso de Marvinia Jiménez, en la ciudad de Valencia, que era una persona que iba pasando por un sitio donde había protestas, vio, le llamó la atención y así lo declaró en diferentes testimonios, que estaba haciendo que estaban sacando un tipo de armamento que no era convencional, empezó a tomar fotos de ese armamento y en consecuencia fue agredida brutalmente por una guardia del pueblo y posteriormente fue acusada a ella de haber sido agresora y fue procesada y está siendo procesada por esa agresión. Se dice que la funcionaria que la agredió está bajo un arresto disciplinario, pero no tenemos ninguna otra información sobre las medidas de carácter penal que se estén llevando a cabo en contra de esta funcionaria policial de la Guardia del Pueblo. Durante la presentación de esta audiencia se dijo que mi nombre es, como efectivamente lo es, Marco Ruiz. Pero yo no vine a hablar por mí. Yo vine a hablar
por mis compañeros, por mis colegas periodistas, por los que con quienes día a día pateo las calles de Venezuela en busca de la información y de las noticias para garantizarle a los ciudadanos de mi país su derecho a estar informados. Vengo a hablar por los 116 periodistas que en el último mes y medio han sido brutalmente agredidos en las calles de Venezuela, 31 de los cuales son precisamente corresponsales extranjeros. Vengo a hablar por los 28 trabajadores de los medios de comunicación que han sido vulgarmente robados por las autoridades y los efectivos de los cuerpos de seguridad de Venezuela. Vengo a hablar también en nombre de los 23 trabajadores de la prensa que han sido detenidos también ilícitamente durante este último mes y medio. Vengo a hablar por Gabriel Osorio. Gabriel Osorio es un fotorreportero que fue brutalmente golpeado en las calles de Caracas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. En su testimonio cuenta Gabriel cómo el sábado 15 de febrero un soldado a 10 metros de él lo apuntó con un fusil. Cuenta cómo fue golpeado y cómo recibió disparos de perdigones. Vengo a hablar también por Eduardo Leal, quien nos comentó: dos agentes que me golpearon me tiraron al suelo, me arrancaron la cámara. Todavía trataba de sostener la cinta que estaba alrededor de mi cuello, pero debido a las agresiones no pude resistir por mucho tiempo. Nunca recuperé plenamente la cámara, ni todo el trabajo que se produjo durante la manifestación. Todo se ha ido con los agentes que me detuvieron. Vengo a hablar también de Juan Pablo Vieri y de Jorge Luis Pérez Varelli, dos reporteros periodistas del medio de comunicación Red Más Noticias, secuestrados durante hora y media en una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, amenazados y robados por estos mismos efectivos que nunca les regresaron sus teléfonos celulares. También les vengo a hablar de Mildred Manrique, reportera del diario 2001, cuya casa fue allanada de manera ilegal, sin orden de allanamiento. 20 funcionarios de la Guardia Nacional estaban dentro de su residencia al momento en que ella ingresó. Estuvo secuestrada durante 2 horas, incomunicada. No había información en Venezuela de cuál era el paradero de la compañera Mildred Manrique. Vengo a hablarle también de los colegas de la Nueva Prensa y de colegas reporteros de la agencia AFP, que fueron hostigados por civiles armados, que en la mayoría de los casos actúan ante la mirada impune de los organismos de seguridad de mi país. Y vengo a hablarles de Francesca Comisari, una fotorreportera de nacionalidad italiana, que estuvo detenida durante 36 horas, presentada en una audiencia a las 11 de la noche y que terminó cerca de las 6 de la mañana, robada además. Sus captores, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, nunca le regresaron su cámara, pero sí apareció esta cámara siendo ofertada en una venta online en nuestro país. Finalmente, solo quiero decir que en torno a todas estas agresiones que se cometen en contra de los periodistas, prevalece una tremenda impunidad. Son casos que hemos denunciado ante la Fiscalía General de la República. Y hablando de impunidad, y cierro con esto, vengo a hablar también por 11 periodistas de la cadena Capriles que junto a mí fuimos golpeados por civiles identificados afectos al oficialismo. Y aunque había evidencias de sobra hace unos días, y en solo 24 horas una juez provisional determinó el sobreseimiento del caso y la anulación de todas las investigaciones. Básicamente me interesa comentarles cuáles son las dificultades que hemos registrado en este último tiempo relativas al tema de Internet. Hemos documentado unas 500 páginas bloqueadas, es decir, los usuarios especial de las redes venezolanas o de los ISP venezolanos no pueden acceder a estas páginas. Estas páginas han sido bloqueadas sin ningún tipo de procedimiento, es decir, sencillamente el usuario no sabe, le parece que no la puede ver, y muchas de estas páginas tienen que ver, o algunas de estas páginas tienen que ver con información. Son información, entre ellas, por ejemplo, la página de NT24, que fue luego de la salida del canal, se tumbó la señal de la página web, y también es del canal YouTube, que de alguna manera también ofrecía información de esta información. Todo esto se hace sin procedimiento y fue reconocido además por el ente regulador que fue realizado. Además, hay
hay una situación que se presentó con el bloqueo de un puerto de difusión de imágenes de Twitter en el momento en que, recordemos que las imágenes, como comentaba Ligia, sirvieron para documentar violaciones de derechos humanos. Y entonces se bloqueó el puerto de que permitía la visión de las imágenes de Twitter, y eso tuvo consecuencias porque inmediatamente muchísima gente no tenía información. Recuerden que no, la gente siente que no hay información por los canales regulares y utiliza las redes sociales como mecanismo alterno para obtener información. La otra situación que se ha documentado, y la hemos documentado de manera muy clara, es que ha habido un proceso de ralentización del servicio de Internet, es decir, la conexión de Internet hacia afuera se ha reducido sustancialmente y se ha reducido en determinadas coyunturas. La tenemos toda la documentación y las pruebas técnicas de este tema, y un elemento que también ocurrió y que ocurre con frecuencia es, y por información que hemos podido obtener, se reduce la capacidad de los routers en el momento en que se realizan manifestaciones, y eso inmediatamente satura las posibilidades de comunicación. Es decir, las garantías asociadas a la neutralidad de la red en Venezuela, especialmente de Internet, no se están dando, y no hay mecanismos mediante los cuales uno obtenga información transparente de cuáles son los procedimientos que están restringiendo el acceso a Internet, y además no hay mecanismos en los cuales uno puede exigir un proceso administrativo o un proceso legal que permita saber qué es lo que está ocurriendo y si efectivamente hay neutralidad o no en la red. Esto tiene unas consecuencias importantes dadas las restricciones de las que comentaba y que hablaba antes Tinedo Guía. Muy buenas tardes. Yo vengo a plantear el problema de la escasez de papel periódico y cómo esto ha reducido notablemente los espacios para la información plural e independiente en Venezuela. Dos hechos concretos confirman lo que hemos venido denunciando desde el agosto de 2013. Las dificultades para el suministro de papel periódico, que son restricciones estatales para afectar la labor de los medios de comunicación impresos y la libertad de prensa en Venezuela. El Estado está haciendo uso, además, discrecional de mecanismos para beneficiar a determinados medios según la línea editorial. Estas limitaciones consisten en los trámites que deben hacer las empresas ante el Ministerio de Comercio y Cadivi para la aprobación de certificaciones y la liquidación de dólares para la importación de papel. Esta situación es consecuencia de que el Gobierno Nacional en agosto del 2012 incluyó los productos para la industria editorial en la lista de insumos no prioritarios y los excluyó del otorgamiento de divisas a precio preferencial. El 10 de febrero del 2014, la Agencia Bolivariana de Noticias informó que el Gobierno Nacional suministraría papel a aquellos diarios de las regiones que han presentado problemas para la compra de papel. Creó una corporación llamada Corporación Maneiro, empresa adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, diarios como El Impulso denunciaron que la tramitación para la adquisición de papel a través de esta corporación no ha sido efectiva porque no fue aceptada su solicitud. Han denunciado que esta situación forma parte de presiones político-partidistas que aplica el gobierno hacia algunos medios y que se considera un trato absolutamente diferencial para los medios que considera el gobierno. Esto ha traído como consecuencia la salida de circulación de cerca de 10 medios de comunicación, de los cuales 6 se mantienen hoy en día fuera de circulación. A ellos se suman además Primera Hora, un diario de distribución gratuita del Grupo El Nacional, así como la revista M de circulación dominical. Han dejado de circular El Sol de Maturín, Diario de Sucre, Antorcha, que es un diario de más de 80 años, entre otros. El otro elemento, consecuencia de esto, es la reducción del número de páginas. 31 diarios han tenido que reducir el número de páginas, pasando, por ejemplo, de 4 cuerpos a 1 cuerpo, pasando de 32 páginas a 8 páginas, y esto es una realidad en este momento. El otro caso que quiero presentar es el caso de Tal Cual, porque acciones legales han intentado restringir la labor de la prensa libre e independiente en el país. Uno de los casos es la demanda por difamación agravada que emprendió en febrero del 2014 Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, contra el diario Tal Cual, en contra de su junta directiva y por la publicación de un artículo de opinión.
A pesar de que los procedimientos judiciales y las denuncias por difamación son contrarias a los estándares internacionales, el diario tal cual, esa demanda fue admitida y acompañada por una prohibición de salida del país, lo que supone un régimen de presentación cada 8 días ante tribunales para los miembros de la junta directiva y el columnista. Yo quiero hacer algunas peticiones a esta distinguida Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero, que revise con detenimiento la composición del Directorio de Responsabilidad Social de CONATEL en aras de garantizar su independencia, diversidad y pluralidad de sus integrantes. Segundo, que haga un seguimiento a las agresiones y los ataques contra periodistas e infociudadanos por parte de las autoridades, con especial atención a la confiscación y destrucción de materiales y equipos y la debida investigación que debe realizarse y sancionarse de estas violaciones. Tercero, que inste al Estado venezolano a que los miembros de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales se abstengan de atacar, agredir y detener arbitrariamente a los periodistas e infociudadanos. Cuarto, que inste al Estado venezolano a facilitar los recursos necesarios para la adquisición de papel e insumos para la prensa, sin discriminación de los medios por su línea editorial. 5. Observe con atención el caso contra tal cual y la aplicación de los correctos estándares de libertad de expresión. 6. Esté atenta a la libertad en Internet y a la neutralidad de la red en Venezuela. 7. Elabore y haga público oportunamente un informe especial sobre el derecho a la protesta pacífica, la represalia contra periodistas e infociudadanos en su cobertura y la democracia en Venezuela. Gracias. Thank you very much. I now invite the state to make their presentation. Gracias, Presidenta. Va a hablar el doctor Luis Brito García sobre el tema. Buenas tardes. Cada vez que debo asistir a una de estas reuniones sobre el derecho a la libertad de expresión, me viene a la mente dos textos. Uno, el de la convocatoria del Papa Gorgolio a los comunicadores, a que mediten sobre el uso ético de los medios, porque a través del embuste, la desinformación, la falsedad o la omisión de información pueden hacer daños terribles, con respecto a los cuales reclaman a veces la impunidad. Pueden destruir vidas, reputaciones, economías, países, y pretender que no son responsables, como se hizo en Ruanda, por ejemplo, cuando se intentó alentar una guerra civil con resultados espantosos. Y después los comunicadores decían que ellos no tenían nada que ver con eso, ellos nada más habían incitado a la gente a matarse unos a otros. Eso no, por Dios, ¿no? Eso es un pequeño detalle. El segundo caso es la paradoja del griego mentiroso. Todos ustedes saben que un griego, un sofista, dijo: todos los griegos son mentirosos. E inmediatamente dijo: yo soy un griego. ¿Cómo pueden reclamar los medios de comunicación venezolanos que no hay libertad de expresión en Venezuela cuando lo publican y lo dicen en Venezuela? ¿Cuál dictadura que no tiene libertad de expresión permite que se publiquen textos en los cuales simplemente se dice que Venezuela es una dictadura, que no hay libertad de expresión? Piensen ustedes, por ejemplo, lo siguiente. El Nacional publica el 21 de marzo la opinión del senador Marco Rubio: Venezuela vive una tiranía. ¿Qué tiranía deja de publicar expresiones según las cuales se vive una tiranía? Piensen ustedes, por ejemplo, en la publicación del Universal el día 1-7, que dice: Márquez, irrefutable que Nicolás Maduro nació en Bogotá. ¿Qué dictador, qué autoritario deja que se publique impunemente una información que podría teóricamente quitarle el poder?
¿Piensan ustedes cómo el mismo día aparecen grandes anuncios en todos los diarios, página completa en algunos casos? Un llamamiento de Leopoldo López que convoca una concentración nacional contra la dictadura. Señores, vamos a seriarnos. ¿Qué dictadura permite que se convoque por todos los medios de comunicación a una manifestación contra la dictadura? Vamos a hablar con seriedad, pues. Vamos a concientizarnos. También se alega que hay una censura. El Universal publica en su cuerpo 3 el mismo día que estudiantes repudiaron la censura ante CONATEL. ¿Qué gobierno que ejerce la censura va a dejar que no se censure una noticia de convocatoria a protestar contra la censura? Por Dios santo, es incómodo, es raro, es curioso, es poco extraño. Vamos a preguntarnos, ¿hay dictadura en Venezuela? Sí, hay una dictadura de los medios de comunicación y de sus propietarios que pretenden designar gobiernos o destituirlos, instaurar dictaduras mediante golpes mediáticos, cercar a los gobiernos democráticamente electos en procesos inobjetables a través de sabotaje, que desatan teletones mediáticos prácticamente de 2 meses y medio, llamando 24 horas al día a derrocar al gobierno legítimo. Eso es una dictadura que determinan quién escribe en sus periódicos y quién no. El doctor Saltrón hablaba de que él había sido prisionero y otra persona aquí, pero el doctor Saltrón lo fue por motivos políticos. Aquí está alguien que ha sido excluido de los periódicos. ¿Por qué? Porque no estuvo de acuerdo con el golpe de Estado de 2002. ¿En qué país se reprime a los periodistas y se les impide hablar en un determinado medio, un conjunto de medios, por defender la democracia? Esa es una situación verdaderamente extraña. ¿Por qué mienten? Lo grave es que este bagaje de mentiras puede tener atroces consecuencias para la democracia de un país, la democracia latinoamericana y para el ejemplo de la continuación de los derechos humanos en el mundo. ¿Cuál es la situación en Venezuela sobre los medios de comunicación? A veces se dice que en Venezuela hay una hegemonía comunicacional de los poderes públicos. En Venezuela, señores, hay, en 1998 la empresa privada era propietaria del 80% de las estaciones de televisión y 97% de las radiodifusoras. Actualmente operan en Venezuela 2.896 medios, de los cuales 2.332 son de la empresa privada. El 65.18% es de la empresa privada. El 30.76% es comunitario y apenas un 3.22% es de servicio público. ¿Cómo se va a ejercer una hegemonía comunicacional con 3.22% de los medios de comunicación? Ha habido un avance democrático en el sentido de que esas emisoras comunitarias con muy poca extensión, muy poco alcance, que aparecen y desaparecen, están al alcance de la ciudadanía y no de los multimillonarios propietarios de los medios antiguamente. Pero vamos a pensar sobre esto. ¿Hay una hegemonía en Venezuela? Sí. Es una hegemonía del mensaje. Con ese 3.2 de propiedad de los medios, el proceso bolivariano emite un mensaje que hace primar la democracia contra la dictadura, la igualdad social contra la desigualdad, la educación pública gratuita contra la educación privada, la atención social para todos contra la atención social privatizada a través de los fondos de pensiones. Ese mensaje es hegemónico y gana 18 de 19 procesos electorales contra, disponiendo apenas un 3.22% de los medios de comunicación. Vean ustedes, quizás cambiando el mensaje, estas emisoras del sector privado pudieran lograr su proyecto de convertirse en los determinantes del proceso de Venezuela. En mis libros he determinado que los medios de comunicación en Venezuela se comportan como actores políticos y tienen pretensiones de tales
cantidad de declaraciones hay en ese sentido. Es una doctrina posmoderna de la muerte de lo político, y ante la muerte de lo político, el sector privado que posee los medios de comunicación tendría los actores políticos a sueldo. Hablando de eso, es interesante que nunca ante esta comisión, en donde se plantea una serie de casos que no han sido ni planteados ni resueltos ante las comisiones y ante las autoridades venezolanas, en clara y abierta transgresión de los estatutos de esta comisión, de la Carta Interamericana de la OEA. Es decir, eso es una contravención, pero nunca se ha planteado aquí, nunca le he oído a ninguno de ustedes, un alegato por la estabilidad laboral de los comunicadores en Venezuela. ¿Cuándo? Por el derecho a expresarse. ¿Cuándo? Todos ustedes saben que los jefes de redacción determinan qué aparece en un periódico y qué no aparece en un periódico. Determinan qué comunicador sigue y qué comunicador no sigue. No he oído nunca, en ninguna instancia, una queja, un alegato a favor de la estabilidad laboral de los trabajadores de la prensa en Venezuela. Sería interesante, verdaderamente acreditaría la sinceridad de todos los que hablan, que se hiciera ese tipo de denuncia y de pronunciamiento. Y entonces, bueno, vamos a pasar aquí a la situación real de una vez. Fíjense ustedes que ¿qué están haciendo los medios que se están quejando actualmente? Están también, como ya se ha hecho en una cantidad de países, promoviendo que unos disturbios callejeros sean convertidos en una guerra civil. Señores, esos disturbios callejeros solo afectaron en su mayor momento a 18 de los 335 municipios de la República de Venezuela. No fueron manifestaciones pacíficas. Una manifestación pacífica no intenta destruir edificios como el de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía. No incendia vehículos. No incendia cerca de un centenar de vehículos de transporte público. No incendia ni destruye 16 universidades. Por favor. Esos no son procedimientos ni pacíficos, ni estudiantiles, ni juveniles. Son procedimientos de sicariato. Y las llamadas manifestaciones consisten, porque las he visto y ha sido víctima mi familia de ellas, en que un grupo de delincuentes encapuchados corta los accesos de los barrios de clase media y captura prisionera allí a toda la urbanización. No les impide salir, perdón, no les permite salir, no los deja recibir asistencia médica, no los deja llevar sus hijos al colegio. Una hermana mía que es oftalmólogo estaba llorando, y ella es opositora, furibunda, en Los Naranjos, porque tenían una semana, no podía ir a su consultorio a trabajar y ella necesita trabajar para vivir. Vean ustedes entonces, eso lo están convirtiendo, que es nada más, fue una desdichada obstrucción local de calles, de vías. Están intentando convertirlo en una guerra civil. ¿De cuándo acá? En el resto de Caracas, fuera de esas urbanizaciones de clase media con aspiraciones de alta, reina y reinaba la más absoluta tranquilidad. Ah, tampoco hicieron cortes viales en las urbanizaciones de la aristocracia. Decía William Ospina que Venezuela es el único país en donde los pobres celebran y los ricos protestan. Esta fue una protesta focalizada por grupos enteramente violentos en algunos distritos o municipios gobernados por alcaldes de la oposición y protegida por policías de la oposición. Tengo aquí en mi propia cámara imágenes extraordinarias. Hay cuatro muchachos con unos cartelones a la entrada de mi organización y para protegerlos están seis poliarutas con sus respectivas motocicletas, protegiendo aquella protesta pacífica cuya finalidad era secuestrar a todos los habitantes de esa urbanización para que no pudieran salir. Cuando se les fue enfriando esa estrategia, pasaron a otra mucho más extraordinaria: dejar los obstáculos, y un francotirador desde lejos mataba al que intentara remover los obstáculos. Esa es una protesta pacífica. Hay videos que son tomados en los cuales se ve cómo operaban estos francotiradores. Gente con una perfecta posición de tiro, encapuchados, y detrás tenían una sombra. ¿Qué es una sombra, señores?
los cartuchos que disparaba ese señor eran recogidos inmediatamente por otra persona para evitar la identificación de las armas y los proyectiles. Esos no son ni procedimientos ni estrategias pacíficas y mucho menos estudiantiles. De los detenidos en las manifestaciones, apenas un 30% resultaron ser estudiantes. De ese 30%, prácticamente, mejor dicho, casi el 90% de los manifestantes detenidos por actitudes violentas fueron liberados a las pocas horas. Y entonces, bueno, quedaron retenidos algunos que o bien llevaban porte de armas, estaban portando ilegalmente armas, cosa que es penalizada en Venezuela, o estaban destruyendo propiedades, o habían reincidido, se los agarraba, se los detenía, se los soltaba y se los volvía a encontrar en otra de estas manifestaciones. ¿Quiénes están detrás de eso? En los estados centrales se ha detenido a un señor Modek, que es aparentemente un señor del Oriente Medio, experto en armas. Se detuvo otro chino. Y en los estados fronterizos, una gran cantidad de paramilitares. No son estudiantes, no están estudiando en ningún lado. No queman, los estudiantes no queman universidades. Puede que les tengan un poco de rabia, pero tanto como quemarlas, no. Ahora, hablan ustedes de un periodismo nuevo, digital, que se maneja a través de las redes sociales. Vean ustedes algunas muestras de este periodismo. Dowsing, Anric, malditos chavistas, deberían matarlos a balas a todos. Luis Rodríguez Risca, esos chavistas debieran matarlos a todos en una cámara de gas y matarlos. Es reiterativo, el tipo está claro sobre lo que quiere. Karen Rojas Mata, hay que matarlo. Hay que matarlos a todos los malditos chavistas. Marelis Colmenares, cada vez que veo chavistas me provoca tener una metralleta y ta 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 matarlos. Bota Capriles, para hablarles claro, los chavistas deberían matarlos como hicieron los alemanes con los judíos. Gisela Torres, miren que le tengo arrechera a los chavistas, son tan ignorantes, deberían matarlos a toditos de pana. Bueno, estos son los materiales que circulan por este tipo de redes. ¿Ha habido ataques a las redes en Venezuela? Sí. El gobierno ha sido víctima de una cantidad de ataques a los sitios públicos. Por acá están las estadísticas. Han sido portales de los ministerios, portales del gobierno, etcétera, han sido hackeados, detenidos. El doctor Germán Saltrón mantiene un portal sobre derechos humanos que también ha sido hackeado. Yo tengo un blogspot particular que ha sido hackeado, no debe haber sido el gobierno, pues yo no formo parte del gobierno, pero no estoy peleado con él. Y hubo efectivamente una gran interrupción. Aparentemente a través de un sabotaje hace pocos días se incendió una central eléctrica. A las manifestaciones pacíficas también incendian centrales eléctricas y telefónicas. Y en virtud de eso, durante día y tanto se fue internet. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Me están hackeando? No. Era que el sabotaje eléctrico había llevado a las líneas de comunicación. Y entonces eso había a su vez producido un bloqueo. Sobre el papel, efectivamente, que es una cuestión importante. Bueno, ¿qué sucede en Venezuela? En Venezuela hay una gran cantidad de cotidianos, centenar y tanto de cotidianos. Algunos tienen buena fortuna, se desempeñan bien económicamente, otros no. En un país aparecen y desaparecen periódicos cotidianos según y cómo les vaya. Déjenme decirle que los dos cotidianos que tienen mayor fortuna y mayor circulación en Venezuela son Panorama en el Zulia, porque es el periódico menos sesgado, no es que lo sea, que no tenga su cierto límite de sesgo. Y también, ustedes lo saben como periodistas, ¿cuál es el otro periódico que no tiene problemas económicos en Venezuela? Últimas Noticias, porque es uno de los menos sesgados, no es que no sea sesgado, pero es uno de los menos sesgados. Otra serie de periódicos tienen problemas laborales, quieren deshacerse de su personal alegando que tienen dificultades económicas, que no hay aviso, y entonces en ese sentido agarran y plantean, me voy a ajustar al tiempo, no teman,
plantean entonces que hay dificultades económicas. De todos modos, este problema fue considerado por el gobierno durante todo el año pasado y antes. Es un poco raro que periódicos, medios de comunicación que son acérrimos partidarios de la empresa privada y del neoliberalismo y que odian al gobierno bolivariano y al socialismo, pretendan que el Estado debe subsidiarlos con dólares preferenciales para que compren papel. Pero bueno, en esas paradojas vivimos y a mí me parece perfectamente clara y buena. En todo caso, fíjense, el año pasado se importó en Venezuela 40.000 toneladas métricas de papel para las cuales el Estado concedió dólares preferenciales a una tasa unas 10 veces menor a la que rige en el mercado. Ahora, muchos de esos importadores empezaron a especular con ese papel concedido a 6.30 para revendérselo a otros periódicos a tasas verdaderamente de usura, usurarias. Y entonces, en ese sentido, puede que haya algunas escaseces de papel, pero ¿cómo hace el Estado para evitar que el capitalismo sea capitalismo? ¿Cómo hace el Estado para evitar que los grandes importadores de papel que se han aprovechado no intenten sacar su superbeneficio a costa de los medios de comunicación más pequeños? Entonces, eso es lo que sucede en Venezuela. Recordemos que estamos ante una crisis mundial y que, en efecto, hay una cantidad de importaciones que pueden ser prioritarias, como las de las medicinas y otras. Entonces, solo me queda agradecer tanto a los peticionarios como a los integrantes de la comisión, como al honorable público presente, la atención que han prestado a estas palabras en el breve lapso que tiene Venezuela para defenderse de tantas acusaciones difundidas por tantos medios nacionales, internacionales y transnacionales. Muchas gracias. Thank you very much. Let me now ask the Rapporteur for Venezuela, Commissioner González, to speak. You don't want to speak? Okay, well, I will first ask the Rapporteur for Freedom of Expression, Catalina Botero, to speak first. Gracias, Presidenta. Bueno, yo tengo muchas preguntas porque hay muchos temas que son muy importantes en esta discusión. Como decía el profesor Brito, tenemos muy poco tiempo, pero yo sí quisiera formularlas, aunque sea muy brevemente, y quisiera que nos informaran por escrito sobre esas preguntas. Quiero hacer una aclaración antes. El profesor Brito menciona el caso de Ruanda, yo se lo agradezco, creo que es muy importante el caso de Ruanda. En el caso de Ruanda, la Radio Mil Colinas era una radio, digamos, comunitaria, gubernamental realmente, a través de la cual el gobierno de Ruanda estigmatizaba de manera permanente a la oposición de Ruanda, a través de la cual el gobierno de Ruanda armó el genocidio que se produjo en Ruanda, a través de un discurso de odio muy fuerte contra la oposición de Ruanda. Creo que es muy importante que todos recordemos el caso de la Radio Mil Colinas. Gracias, profesor, por haberlo recordado. Sí, tenemos historias. En todos los documentos sobre justicia penal internacional está la historia y está además en las sentencias de la Corte. Profesor, y yo le agradezco mucho que usted lo haya recordado. Yo tengo preguntas sobre cuatro temas en particular: las agresiones, el pluralismo informativo, Internet y la prensa escrita. Sobre las agresiones, sí quisiéramos saber qué ha pasado con la investigación del asesinato que se menciona acá. Si una persona que está tomando fotografías con su teléfono celular, un reportero ciudadano, y que resulta asesinado en esas manifestaciones. Quisiéramos saber cómo ha avanzado esa investigación, qué ha pasado con esa investigación de esa persona que fue asesinada por haber tomado fotografías con su teléfono celular. Por supuesto, también de los 150 casos respecto de los cuales hemos recibido información de periodistas que han sido agredidos, detenidos o cuyo material ha sido hurtado o destruido. Nuevamente quisiera preguntar por el resultado de las investigaciones de los periodistas de la cadena Capriles. Me parece que llevamos cerca de 2 años preguntando por el resultado de esas investigaciones y quisiera que nos dieran alguna información al respecto, particularmente del Estado, porque acabamos de recibir la información de que el caso fue sobreseído y eso nos parece muy grave porque es un caso emblemático. Respecto al pluralismo,
Yo quisiera saber si realmente está informada adecuadamente la sociedad venezolana sobre lo que está pasando. El profesor Brito ha dicho que no, que hay una hegemonía comunicacional en el sentido, digamos, de la prensa privada que desinforma. ¿Eso es verdad? ¿La gente en Venezuela está adecuadamente informada de lo que está sucediendo? Ahí la tenemos. Muy bien. Yo quisiera saber la opinión de todos. ¿Qué está pasando con la prensa en Venezuela? Una persona en Venezuela que prende la televisión a las 7 de la noche, ¿sabe lo que está pasando? ¿Sabe dónde están las marchas? ¿Por qué protesta la gente? ¿Las dos partes tienen el mismo derecho a...? Bueno, esa es una pregunta que yo quisiera que nos dieran información. Sobre ese mismo tema del pluralismo, el profesor Brito ha dicho, no es posible decir que hay violación a la libertad de expresión, profesor, usted me corrige, cuando los propios periódicos dicen que hay violación a la libertad de expresión. Cuando ustedes están acá denunciando que hay violación a la libertad de expresión. Bueno, nosotros hemos dicho claramente en la relatoría que no solo se viola la libertad de expresión cuando hay censura absoluta, se viola también la libertad de expresión cuando las represalias por haber ejercido el derecho a la libertad de expresión son desproporcionadas. La pregunta es, ¿existen represalias en Venezuela por haber ejercido el derecho a la libertad de expresión? ¿Podría entenderse, por ejemplo, el caso de tal cual que ustedes pusieron aquí como un caso de represalia por el ejercicio de la libertad de expresión? ¿Cuál es la razón por la cual toda la junta directiva de una revista resulta encausada penalmente con una medida cautelar que le impide salir del país a toda la junta directiva de un semanario por una frase de una columna de opinión de un columnista? ¿Están esperando que la junta directiva censure para que no haya medidas penales, o cuál es la razonabilidad de porque sí nos interesa mucho saber si se producen esas medidas, digamos, esas sanciones ulteriores o esas represalias? Eso, que no se produzcan, es una garantía del derecho a la libertad de expresión. En ese mismo sentido, quisiéramos saber por qué se dio la orden de sacar del aire al canal NTN24. Sí, es muy interesante la discusión, quisiéramos poder entender por qué se sacó del aire y por qué se ordenó una investigación contra el canal CNN en español. Y finalmente sobre Internet, el director, uno de los directores portavoces de Twitter, Ann Wexler, le dice a la a BBC lo siguiente, comillas, puedo confirmar que las imágenes de Twitter están siendo bloqueadas en Venezuela. Creemos que es el gobierno el que las bloquea, cierra comillas. Respondió en un correo electrónico a BBC Mundo, Ann Wexler, portavoz de la empresa. Yo quiero saber si es cierto que el gobierno venezolano bloquea o filtra páginas de Internet, y si este señor, portavoz de Twitter, está equivocado, y si las bloquea, ¿cuál es la razón, cuál es la norma que lo autoriza para ese tipo de bloqueos? Bueno, sé que es mucho, les ruego me disculpen, pero son muchas preguntas que tiene la relatoría y estaría muy interesada en que ustedes enviaran la información respectiva para poder tener toda la información sobre la mesa. Muchísimas gracias a los dos por la información que han entregado a esta relatoría y a la comisión. Commissioner González. Gracias. Sí, quisiera comenzar señalando, en relación con lo que se señaló por el Estado, acerca de que aquí se habían mencionado una serie de casos, que esta es una audiencia temática, por lo tanto, como en las audiencias temáticas en general, se pueden mencionar casos a título ilustrativo para que se forme una opinión de la Comisión, sin que ello signifique que la Comisión, porque no hay una denuncia específica, va a emitir un pronunciamiento específico sobre el caso. Pero esa es una práctica largamente aceptada por la Comisión, y así también se acepta que los Estados mencionen ejemplos de buenas prácticas, ¿no es cierto? Y como una reflexión general, yo quisiera decir lo siguiente. En una de las audiencias iniciales, en la primera audiencia concretamente, se hacía una serie de reflexiones, yo mismo hice algunas, pero se hicieron también por el Estado y por los peticionarios y por mis colegas, acerca de la cuestión de la independencia judicial. Ahora, el tema de esta audiencia es libertad de expresión. Y yo diría que ahí está, en esos dos ejes está la clave, porque muchas veces se plantea el asunto de cómo se están desarrollando, por ejemplo, las protestas, si son o no pacíficas, si son o no dirigidas a producir un golpe de Estado, en fin, si se están o no violando los derechos humanos por el aparato del Estado en relación con las personas que protestan. Y resulta que hay dos elementos clave allí, dos ejes claves que están en tela de juicio. Uno, que haya un sistema judicial independiente
para hacer precisamente esa evaluación de cerca de si hay violaciones de derechos humanos, de si hay restricciones legítimas o ilegítimas, etcétera. Y por otra parte, que haya una circulación de información y de ideas suficiente como para que la gente se pueda formar esa opinión. Entonces, esos son dos ejes que me parecen cruciales para otro aspecto de la vida en cualquier país, por supuesto, y en Venezuela, pero en relación con el tema de las protestas que ha estado aquí dando vueltas en las distintas audiencias, ¿no es cierto?, por su relevancia actual. Los peticionarios han formulado, además de una serie de observaciones de carácter general, una serie de observaciones específicas también. Por ejemplo, la cuestión de la serie de restricciones a la cobertura en las protestas, a la que se refirió la relatora especial, que me parece que la expresaron de manera muy específica, incluyendo el tema también de las incautaciones de cámaras a personas que estaban cubriendo las protestas o participando en ellas. Las limitaciones a Internet, que no se referían solo los peticionarios a una situación general de colapso de Internet, sino que señalaban que este tenía un mayor, que el problema tenía que ver precisamente con los momentos en que se estaba produciendo la cobertura de las protestas. O sea, mientras se realizaban las protestas, era que se producía el mayor problema con Internet. Y también le preguntaría al Estado que en relación con la cuestión del papel prensa, porque aquí se han hecho una serie de afirmaciones acerca de las consecuencias del capitalismo, pero yo quisiera preguntar qué es lo que cambió, no sé si decir dentro del capitalismo en Venezuela, para que ahora se presente un problema que antes no existía. Entonces eso yo preguntaría, ¿por qué ahora habría escasez de papel prensa y antes no lo habría aparentemente? Pero como reflexión general, volvería a la cuestión de libertad de expresión, de independencia judicial como dos ejes para poder evaluar bien la situación. Gracias. Thank you. I'm going to give each of the parties 5 minutes to respond, starting with the petitioners. Dos cosas para responder. Dos trabajadores de Venezolana de Televisión, uno despedido por haber protestado a través del Twitter una mala atención en el Seguro Social Obligatorio de Venezuela. Una periodista con un programa de opinión, de análisis, por una pregunta incómoda hecha a un ministro, fue despedida de la planta. Solo esos dos casos de censura post factum y no de presensura. Sí, también muy brevemente el caso de Alejandro Márquez, ¿cómo se llama esta víctima muerta después de esta brutal golpiza y falta de atención inmediata? Fue calificada por el presidente de la Asamblea Nacional, actual presidente también de la Comisión de la Verdad, como un sicario que, como había fallado en asesinar al presidente de la República, fue asesinado por sus propios amigos, cosa que fue desmentida por la familia. El desmentido no ha sido transmitido por el canal de Estado donde se transmitió la información sobre el sicario, y hasta el momento no existe ninguna detención en relación a la muerte de Alejandro Márquez. En relación a otro punto, que es el discurso del odio, queremos que quede muy claro, señores comisionados, que al menos en el caso de las organizaciones que estamos aquí, siempre hemos dicho que el discurso del odio no está protegido por la libertad de expresión. Lo rechazamos y lo condenamos. Y condenamos el tipo de expresiones a las que se hizo referencia por parte del Estado. Ahora, un ciudadano que pide muerte obviamente no puede ser aplaudido, pero es mucho peor cuando esa muerte la pide un gobernador, como fue el caso del gobernador Ameliach en el estado Carabobo, que dijo que tenían que estar preparadas las unidades de batalla para el contraataque fulminante, y 24 horas después había una persona asesinada y otra gravemente herida que murió posteriormente. No está bien, que los caníbales se coman a los misioneros, como dice Bernard Shaw, pero es mucho peor cuando los misioneros se comen a los caníbales. Durante 10 minutos escuchamos a los representantes del Estado señalarnos por haber hecho referencia a un régimen dictatorial. Ninguno de mis compañeros ni yo hemos hecho nuestra posición semejante calificación. Entre las peticiones que hemos traído el día de hoy para el Estado figura, entre 8 de ellas, la número 5, que el Estado haga cumplir oportunamente la protección de los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación,
por los efectos de la censura y la escasez de papel prensa. Estamos muy presionados los trabajadores de los medios de comunicación. 30.000 trabajadores directos están amenazados, 100.000 trabajadores indirectos están amenazados por los retrasos que al día de hoy afectan a toda la prensa escrita de nuestro país. La gravedad en algunos casos está en la cantidad de papel que se tiene en los depósitos de cada uno de esos medios. Pero el retraso en el menor de los casos es ya desde el mes de octubre en alguno de los medios que fue mencionado durante esta audiencia. No obstante, a confesión de parte, relevo de pruebas, también se dijo en esta audiencia que hay dos diarios que tienen menos sesgo, que no tendrían ningún problema con el suministro de papel prensa, que por cierto, para obtenerlo no se le está pidiendo un regalo al gobierno nacional. En Venezuela existe un control de cambios y la única forma lícita de obtener esos recursos es que sean liquidados por el gobierno nacional. Basados en un estudio realizado por el PSV con recursos del Estado que hicieron un arqueo de todos los medios del país, uno de cada cinco medios son los que consideran el propio PSV como medios de oposición. Estamos hablando de un estudio realizado hace año y medio. Entonces, no es verdad que un medio privado signifique que sea un medio crítico o que sea un medio que va a cuestionar la gestión pública. Es una tarea completamente distinta. Todos los medios se inhiben, hay autocensura, los medios no están teniendo información y eso explica las altas cotas de audiencia que tienen los programas internacionales y por eso explica también la censura que en algunas ocasiones se aplica cuando hay un medio que ofrece información. I can just give you a few seconds to wrap up. Okay. Thank you. No, solo quería aclarar que en el caso del diario tal cual, este es el octavo procedimiento jurídico que enfrenta este medio impreso y que esto se enmarca en un aumento de acciones judiciales contra los medios y periodistas venezolanos. En 2013 contabilizamos 26 acciones legales durante todo el año contra los medios de comunicación. El caso de los periodistas de Cadena Capriles agredidos en 2009 es un claro ejemplo de impunidad que existe en Venezuela. A finales del año pasado, el juez declaró el sobreseimiento del caso y la nulidad de todas las investigaciones, a pesar de que existen plenas pruebas de quiénes son los responsables en este caso. Hemos apelado y aún hoy en día no se ha pasado a la Corte de Apelaciones. Thank you very much. Please, you have 5 minutes. Sí, yo tengo que hacer una serie de preguntas. No voy a contestar nada porque ni una sola de las alegaciones que ustedes están haciendo se podría hacer sin haber agotado las instancias internas de Venezuela. Ustedes están en desacato y en desprecio hacia las propias normas constitutivas de la Organización de Estados Americanos y de esta comisión. Entonces, verdaderamente es... Nada de lo que ustedes han dicho puede todavía pasar aquí hasta que no haya una decisión. Léanse la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, léanse los estatutos constitutivos de la OEA para que vean cuál es el procedimiento. En segundo lugar, la segunda pregunta es, señores, ustedes no leen prensa. Ustedes no se enteran de los medios. Aquí tengo varios kilos de periódicos en los cuales no hay la menor inhibición. Tratan palmariamente al gobierno de dictadura. Dicen que hay una guerra civil en Venezuela. Denigran absolutamente a todas las personas. Pero señores, ustedes no leen medios de comunicación. No es tan difícil. En una organización que se llama la OEA, hay un portal web sobre la prensa y todas estas cosas, las cuales ustedes deberían estar entrenados, están en ese portal. Como dicen los medios de comunicación, infórmense. Y entonces, bueno, la otra pregunta vendría a ser, ¿por qué pensar que el que un medio de comunicación tenga éxito va a implicar que está, porque tiene una gran lectura, que está subordinado al Estado? Entonces, prueba de independencia es ser mal gerente, tener un periódico que nadie lea y que esté al punto de la ruina y que dependa absolutamente del subsidio del Estado. No,
No, esa es una pregunta que yo me hago y que deberían hacerse ustedes también. Ustedes son periodistas y saben cómo aparecen y desaparecen medios en Venezuela, no porque el Estado los persiga, sino porque no son medios que gozan del favor del público o porque no son considerados buen módulo para la propaganda que hacen las empresas. Y finalmente, bueno, sobre el caso de Tal Cual. También aquí voy a preguntar, no voy a contestar nada porque ustedes no tienen derecho a estar planteando esto acá. Léanse los reglamentos y los tratados interamericanos de la OEA. Me pregunto yo, señores, ¿disponemos los comunicadores de impunidad e inmunidad? ¿Podría yo, como comunicador que lo soy y mucho antes de que muchos de los que están aquí nacieran, acusarlos a ustedes sin fundamentos de narcotraficantes, corruptores de menores, traficantes de opio, de armas, genocidas, etcétera? Y eso no tendría consecuencias. Se puede atentar contra el honor, la reputación de las personas, ejercer la calumnia, el vilipendio, la injuria, la difamación. Y resulta que los periodistas son el único, los comunicadores, el único gremio profesional del mundo que no tiene responsabilidad por sus actos. Hasta un médico mata a alguien en una operación y aquí le exigen lo que se llama malpraxis. Somos los comunicadores, porque yo lo soy por más tiempo que todos ustedes, y perdónenme, creo que con mayor notoriedad y éxito, tenemos el derecho a la impunidad. Digan que no les gustó. No les gustó. Tengo yo derecho a difamarlos a todos ustedes, tengo yo derecho a insultarlos, a injuriarlos. No tengo derecho, y si lo hago de acuerdo con la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, tengo que presentar una responsabilidad por lo que hago. El hecho de que yo escriba en un periódico no me da la facultad para calumniar, para vilipendiar. Algunas de las páginas, por ejemplo, que fueron vetadas en ese sentido, tenían una campaña sistemática contra la moneda nacional. Y usted puede destruir una fluidez, puede destruir una organización a través de eso, si a cualquiera de las organizaciones bancarias de Estados Unidos, y muchas no necesitan que eso se haga. Bueno, es que no estaba contestando. I was asking, estaba preguntando, porque son cosas que me desconciertan. Entonces, bueno, ya que me han llamado a que me calle en esta exposición. Me están censurando. Pero, señores, aquí están los diarios venezolanos y están en la página web. Por favor, léanlo. Lean lo que dice aquí. Muchas gracias. Thank you very much. Let me once again say that this was a very valuable hearing. This is why we issued it in the first place, to explore all of these very legitimate issues. The questions that weren't answered, that were asked by us and one hopes the petitioners, to the petitioners and the state, we would hope that we would get at least a response in writing, even if you weren't able to give. Yes, I was saying that the questions that we asked, even if you didn't give them here in orally, we still hope to get your answers in writing, and any other information, all of the questions that were asked here today, by, in particular by the commissioners, and we value the information that was presented to us, which we consider very important information for the work of the commission and in furtherance of human rights. We have lots of requests for hearings, and so when we decide to issue a hearing, it is because we think it is worthy of discussion. So thank you very much, both petitioners and the state, for coming here today and discussing this issue. And see you, I guess, in 15 minutes, less than 15 minutes for the other hearing.